buenos días, bienvenidos a un programa más de Coaching Gol Radio y hoy específicamente centrados en el séptimo torneo del circuito senior de Galicia que se ha realizado ayer en el Saler. Yo he venido ad hoc, me he puesto un polo de golf en paradores, el Saler, porque es mi campo. Yo, la persona que tengo conmigo, que ahora se la presentaré y que ya ustedes conocen, sabe que fue mi campo donde empecé a jugar y le tengo especial cariño. Estoy acompañado con uno de los organizadores del torneo, nada más y nada menos que mi amigo Javier de la Cerda. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, Mariano, estupendamente, en estas tierras valencianas. Y encantado de vaya campo. Joder, no me extraña que tú te engancharas a este deporte tan bonito. Sí. Claro, si voy a jugar todos los días en este campo de mi vida, yo dejo todo y me digo... Es una preciosidad, aunque yo creo que el índice de bolas cuando empiezas perdiéndolas en la playa y en los árboles es bastante alto, ¿eh? Pero desde luego disfrutas una maravilla en ese campo. Es una auténtica preciosidad. ¿Qué tal salió el torneo, el primer torneo? Tuvisteis además incluso lista de espera, por lo que pude leer y me pudisteis contar, ¿no? Sí, sí, tremendo. Sí, jugamos 108 jugadores y la verdad que tenemos el corte en 104. Subimos hasta 108 y hicimos la salida a tiro, que aquí le llaman a tiro de pistola, a las 9:30 de la mañana. Y bueno, yo quitando que hizo un calor tremendo y una humedad tremenda, claro. Pero la gente, campeones. Y además tenían un buen hoyo de avituallamiento en el hoyo 9, que estábamos, no sé, nos quedamos sin agua prácticamente casi. Pero bueno, nos faltó el vino, el albariño, el ribeiro y bueno, y incluso hasta el petróleo. Estupendo. Oye, ese es un torneo que me gusta a mí, porque yo odio los torneos esos que hay que salir a las 8 de la mañana, que son terribles, absolutamente terribles. Las 9 y media, eso es salir a la hora que hay que salir como se debe salir, macho. Eso es un torneo. Hombre, yo creo que sí, porque además al final lo que se trata es, luego tenemos una degustación, que es prácticamente una comida, aunque no, pero bueno, es muy abundante de producto gallego y pues concluimos que a las 9 y media, una hora... Muy buena. Muy estándar para empezar a jugar. Oye, ¿qué tal ha ido en líneas generales la competitividad de los jugadores? ¿Qué tal han estado? ¿Cómo se han encontrado? ¿Cómo te has encontrado tú? Que luego me tienes que contar que jugaste el torneo, jugaste el campo ayer. No, nos dio tiempo después al acabar, jugar 9 hoyitos, 9 primeros y igual. Llegué al hotel, vamos. Doblado. Gritando, porque qué bonito campo. Y eso que me caí una vez en las famosas uñas de gato. Viendo, ¿no? Eso es normal. Me dijo un local player, Javier, drópala porque no la saca. Déjame dejar, porque soy muy mañoso. Y efectivamente tenía que haberlo. Pero fenomenal, ya te digo, una incorporación es bastante importante. Mucho jugador superior a los 70 años. Yo voy a contar más de 200, casi 30. Y ya te digo, la verdad es que sobre todo lo que quiero recalcar es el estado del campo, que me pareció espectacular, y bueno, las facilidades que nos puso todo el personal del parador, desde la primera persona, desde el director hasta el último, o al revés, como quieras llamar. Los jardineros, los greenkeepers, el Master Caddy, la gente de mantenimiento, la gente de cafetería, o sea, un espectáculo que de verdad que nos da ganas y el año que viene volvemos a tener la oportunidad de organizar este circuito, vamos, sin duda que repetiríamos. Oye, más de 70 años, 30 personas son muchas, ¿eh? Y eso está francamente bien, ¿eh? Sí, sí, no, y Master Senior, mejor que veas que un señor con más de 70 años le pega unos niñazos y lo echan y patean, que da gusto. De dulce, claro. Qué hábiles. Esto que aquí los greens de fácil. Para nada, ¿eh? No, es muy, no sé. Es un campo espectacular. Yo creo que es uno de los más bonitos de España y uno de los más bonitos de Europa y quizá del mundo, ¿eh? Porque es una cosa apasionante de campo. Fíjate, con la cantidad de costa que tenemos en este país y que haya poquitos links o partes de links, eso tiene zona links también, y podríamos tener muchísimo más, pero ¿qué pasará? ¿Por qué no los hacemos? ¿Por qué no los dejan hacer? En fin. Esto, una maravilla. El campo, yo lo tengo grabado ya aquí para volver y traerme a mi mujer. Sí. A que disfrute.
y mis amigos. Yo creo que es uno de los sitios para pasar unos días de vacación extraordinarios, maravillosos. Un sitio, además el entorno, pegado a Valencia, pero en un entorno paradisíaco completamente. La Albufera al lado, el paisaje, la playa, único, único. Es un sitio único de España. Me quedé con ganas de dar un paseo en barca por la Albufera, pero no tengo tiempo porque ahora cojo un avión y me voy a Asturias, que tengo un premio este fin de semana allá arriba. Y bueno, pues ahí la verdad que dan ganas de volver. Pues en cuanto a la gente, ya te digo, sí. Yo creo que quedó muy contenta. Hubo premios para casi todos en el sorteo. Los que se clasificaron para la final en octubre en Mondariz, esto son cuatro personas, el Scratch, el Handicap, y luego la mejor dama y el mejor Master Senior que podrán venir a la final junto con sus acompañantes. Y ya se estaban montando corrillos para venir a jugar a la final paradera porque es súper atractiva, como sabes, y tiene unos precios súper competitivos. De todas formas, esto, la próxima prueba ya estábamos la semana que viene, nos vamos a Zarapicos, a Salamanca, y esperemos también que no pasar mucho calor, pero bueno, el campo es una monada también, sí. Un encinar precioso, y esperemos que de aquí a 6 días estemos otra vez contándote lo bien que hemos pasado, lo bien que se lo ha pasado la gente con su circuito. Bueno, yo he incluido ahora en el vídeo, en la edición, voy a incluir los nombres de los ganadores, que se lo merecen. Oye, ¿cuántas damas había? Generalmente suele haber siempre un porcentaje bajito, pero... Pues no, pues además, y curiosamente, había un porcentaje bastante... Estoy, puedo hablar más del 30%. Muy bien. Normalmente siempre estamos en una horquilla de 20, 25, pues yo creo un 30. Y sobre todo, oye, que es Winners, se nota que han sido jugadoras. Ya sabes que hay dos tipos de jugadores de golf, los que nos hemos pagado las clases, nos han pagado las clases, la diferencia es abismal, como sabes. Pues aquí la mayoría han empezado de pequeñitas, con lo cual les pagarían sus padres las clases y se trataban el swing muy alto nivel. Los swing de niño que se notan enseguida, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, la próxima fecha es el próximo jueves día... 20 en Zarapicos, nada más y nada menos, Salamanca. ¿Se vuelve a jugar por 30 euros? Se vuelve a jugar por 30 euros. Me han leído una petición porque vienen jugadores también desde Madrid, también. Me han dicho desde Ávila, Salamanca, por supuesto, Valladolid, esto, incluso esta gente de Burgos, con lo cual, pues por favor, la salida, no me la pongáis a las 8. ¿No? Claro. Creo que la vamos a hacer hacia las 10. No, además es que yo creo que estáis haciendo muy bien con eso, porque una de las cosas más horribles que hay... A ver, los jugadores de golf nos levantamos más pronto que nunca para dos cosas, para tomar un avión y para jugar a un torneo. Y si tenemos que jugar a un torneo e ir en avión, más pronto todavía, ¿no? Pero se agradece mucho no tenerse que pegar una paliza antes de jugar, ¿verdad? Yendo desde Madrid a Salamanca, por ejemplo, desde Valladolid a Salamanca, teniendo que salir de casa a las 6 de la mañana o a las 5:30 de la mañana. Y eso es un horario muy bueno el que estáis colocando, ¿no? Sí, bueno, pensando que claro, en los trayectos, bueno, concretamente la gente de Madrid, que tiene que salir de Madrid. Entonces, a partir de que sale de Madrid, pues oye, hasta Salamanca son casi 2 horas. Sí, sí. Es importante. Zarapicos es la última prueba antes de las vacaciones de agosto, que volverán con 4 pruebas en septiembre, ¿verdad? Sí. Luego subimos al norte, estamos el día 5, quiero recordar, en Zuasti, en Pamplona, cerca de Pamplona, y luego el día 7 en San Sebastián, en Osozaba. No sé si el 5 o el 7, bueno, es en esa semana. Ahora mismo no tengo delante el calendario, y me voy haciendo mayor y voy perdiendo, no memoria, sino que me hago un lío con las fechas. No sé. Bueno. Eso me pasaba también de pequeño, y me vuelve a empezar a pasar. A partir de los 60 me está empezando a volver. No te preocupes, que creo que lo has dicho perfectamente, efectivamente es martes y jueves, para luego la semana siguiente, también en martes y jueves, jugar en Andalucía, ¿no? En el campo de Sevilla, y por último en el RACE. Y luego en el RACE. Bueno, eso... ¿Preparado? Sí, dime. Figura en el vídeo, que para eso está la edición y para eso lo colocaré luego después y todo el mundo lo podrá ver y oír, ¿eh? Y nuestra página web, www.megustaelgolfengalicia.es, ahí tiene toda la información. Incluso
incluso lo que va a comer, lo que va a disfrutar en las paradas de los nueve hoyos, en el final, en el cóctel del final, todo, absolutamente todo viene ahí, ¿verdad? Y más cosas que no ponemos porque ya alguna sorpresa tenemos que tener, sobre todo en el tema del sorteo. Claro, claro, eso hay que dejarlo para el último momento, que para eso es sorpresa, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿qué planes tienes entonces para esta semana? ¿Estarás ya en Zarapicos para el miércoles? Soy el miércoles en Zarapicos, de vuelta a casa el viernes. Y nada, iremos todo el equipo, ya el miércoles montaremos, estaremos organizando, poniendo todo en orden, y con la gente del club estaremos, bueno, coordinando todo esto el propio miércoles. ¿Jugaréis el campo después de acabar? Sí, yo sí. Tengo fuerzas. Me encanta. Sí. Jugar es una de las cosas que me gusta más que casi. Sabes que aquí en Galicia, bueno, en Valencia, también se practica el deporte, pero en Galicia fundamentalmente el tema de comer el percebe, los bichitos y tal, utilizamos bastante las manos. Sí, sí, comer con los dedos. Mañoso, abrochando. Oye, esto, ten un buen viaje a Asturias, que tienes otro torneo allí de Cenor, me parece que es, ¿no? El Camino de Santiago, que lo jugamos en los Barabales mañana. Bueno, disfrútalo. Esta tarde empiezan a jugar. Esta tarde y mañana. Disfrútalo. Contamos contigo la semana que viene para que nos cuentes qué tal ha ido el torneo, que será excelente. Recordaremos a lo largo de la semana que a todas las personas senior y super senior, como tú bien has comentado, que seniors, a partir de 70 años, Masters, 70, que cumpla 70 años este año, pueden perfectamente jugar el torneo y disfrutar como un demonio. Incluso me contabas que el Forrabola tenía un problema físico y que se ha ido encantado llevándose el premio y disfrutando hasta el final y hasta el último momento de todo aquello, ¿no? De todo lo que disfrutasteis ayer. Sí, tenemos el Forrabolas famoso, el penúltimo de la fila, que se lleva un gran premio. Pues nada, esperamos que tener un buen plantel de jugadores también, y desde aquí quiero animar a quien nos esté escuchando, porque para que se apunten, están todavía abiertas las inscripciones, y hay muchos apuntados, pero bueno, todavía quedaría hueco para este torneo, que yo creo que es para los seniors es un buen torneo. Un buen día de golf, un bonito día de golf para maduros como tú y como yo, que nos viene muy bien estar en compañía de gente interesante y de nuestra manera y forma de pensar, ¿verdad? Muy bien, sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariano. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí, que lo pases bien, que señoras, señores, disfruten mucho. Amigo, hasta el próximo programa, que será la semana que viene, si te parece bien. Parece estupendo, Mariano. Encantado. Y nos despedimos, chao. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Y nos vemos el jueves próximo. Cuídense, chao, chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior Turismo de Galicia, y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.